¿Por qué estoy agarrando de nuevo esto, tío? Vale. Ok. ¿Y por abajo qué hay? Porque... No hay nada. Ay, 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 qué susto. Vaya hostia. Eso no iba bien, ¿eh? Vale. Estamos realizando unos progresos espectaculares. A todos los que hayan... los que se hayan fijado en mi maravilloso... No. Dejadme empezar de nuevo. A todos los viajeros. He conquistado este terreno con mi grandeza. Me temo que eso tampoco está bien. El puente ya está casi terminado y no encuentro las palabras para expresar mi alegría. Qué frustración. Qué suerte tuvimos de contar con una abundante mina cerca para obtener materiales y minerales. Pero algo sí sé. Llamaré a este puente Branley, por mi querida quinta tía difunta, aunque si siguiera con vida no sé si se sentiría halagada, ya que tanto ella como el puente no solo comparten nombre, sino una naturaleza impetuosa. Firmado, Kate Houghton. Yo puedo pasar la noche, tío. Vale, sí. Si duermes, pasa el tiempo mucho más rápido. Una mina cerca. Una mina cerca. Tiene toda la pinta de que es eso. Vamos a bajar, pero vamos a bajar luego. Vamos a bajar luego. Porque bajar ahora es una pérdida de tiempo.
Y seguramente de recursos también. Es ocultarte en los arbustos. No quiero ocultarme. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí no es donde... Tanta vuelta y tanta tontería he dado antes para llegar aquí. Aventurarse. Ya está. La urna de cenizas es un artilugio delicado, volátil, pero repleto de potencial y esperanza. El primer humano que entrará será el verdadero prototipo, quien prenderá una nueva chispa. Por suerte, el herrero se ha presentado voluntario. Debe entrar en la urna y dormir hasta que despierte de nuevo. O de lo contrario, la eternidad se lo llevará. Que las cenizas de una nueva era sostengan una semilla, las semillas de la siguiente. Baltasar. ¿Lol? Sigamos el camino, aunque no hay camino, creo. Bueno, técnicamente hay camino. Sí, ahí está. Ahí está el camino. ¿Puedo tirar este árbol? Bastante menos madera de la que pensaba. Este camino está bloqueado. Necesitas un gancho para cruzar. ¿Ves?
No me gusta el arco. Vale. Imagínatelo. Divisas pilares de piedra hundidos en el horizonte, oscurecidos por montones de tierra. Se extienden hacia el cielo como los huesos de los dedos de un titán. La marca de una tumba oculta. Las escaleras del interior conducen a la oscuridad. Antorcha en mano, desciendes hacia la incertidumbre. En el espanto. Sin embargo, tu búsqueda te lleva a lo más profundo. Un mórbido tesoro te llama, abandonado a la putrefacción del polvo. ¿Son joyas familiares? ¿Herencias de costas lejanas? Sea lo que sea, amigo mío, serán los cimientos de nuestro imperio. La piedra angular de la fortaleza levantada con sangre derramada. ¿Te parece bien? Conozco la ubicación aproximada, si te encargas de la búsqueda. Gerrit, me repartiré los bienes. ¿Trato hecho? Las torres ancestrales, faros de luz. Estas torres llegan hasta el firmamento y niegan la entrada a todo aquel que no sea digno. La raza ancestral entra, pero nunca los he visto marcharse. Tengo dos teorías. 1. Las torres ancestrales están conectadas entre sí de alguna forma, y los silenciosos viajan entre ellas a placer. 2. Las torres ancestrales son una especie de necrópolis, similares a los templos de la llama. Los antiguos almacenan todo el conocimiento de la tierra en su llama al abandonar el plano mortal. Sea como sea, no puedo entrar. Al pisar la placa adornada, no ocurre nada. Qué lástima. ¿STP? Algunas puertas están cerradas, pero podrás abrirlas si encuentras y pulsas el botón correcto. Como esta, por ejemplo.
No sé si es que no estoy entendiendo. Ah, eso es lo que sonaba. Aquí hay lava. ¿En el norte? Sí.